Son conocidos en todo el mundo y no por ello queridos. De hecho, muchos son odiados públicamente. Si la cara es el espejo del alma, el fotógrafo Platón Antoniou es quien mejor ha radiografiado el poder político con un proyecto que ha inmortalizado a más de un centenar de líderes mundiales. El presidente de México, Felipe Calderón, el de la primera potencia mundial, Barack Obama, o exmandatarios como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva o el español José Luis Rodríguez Zapatero, son algunos de los líderes presentes en la Galería Fotográfica Vienesa Westlich, que acoge la primera exposición monográfica sobre ese proyecto con el nombre Platón, las caras del poder. El fotógrafo del semanario estadounidense The New Yorker, ganador del WordPress Photo en 2008, aprovechó la reunión de líderes en la Asamblea General de la ONU de 2009 para realizar este proyecto inédito. Platón contó a Efe que gracias a este proyecto tuvo oportunidad de establecer diferencias entre los líderes, quienes se notaban más desconfiados ante la cámara, y las lideresas, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con más soltura y seguridad al momento de posar. Durante 5 días inmortalizó a más de 120 líderes mundiales y el resultado es un trabajo cargado de una intensidad y energía que ofrece una radiografía individual y colectiva de la élite política mundial.